Hello, hello, hello. Can you hear me? Hola, hello, hola. good evening. Hello, good evening. Just let me log in my phone as well in the meeting. Because if something happened, good evening, welcome, nice. Just let me open right here my Zoom app in the phone. Siempre me gusta conectarme desde el teléfono igual por... Ahí está. Por cualquier cosa, okay? So, thank you for your cameras. Thank you for being on time. Let's see, my goodness. Agarraron vacación ahora, no han venido. Ahí está. Hey, chica Elvis, qué pudiente se ha hecho hoy. Miren la sala que se tiene hoy. Don César está en un old fashioned TV. That's an old fashioned TV. Llega, llega el que anda en el espacio. ¿Qué tal, pues, teacher? ¿Cómo le ha ido? Aquí, miren, un poco así como que me quiere dar una gripa, pero una gripe de pollo, no crean que es el COVID. Si fuera el COVID ya estuviera dormida. Una gripe de pollo me está dando. Gripe de pollo. Es que mucho polvo. Ayer fue un día... De polvera. De polvo, pero es que es así, literalmente he comido polvo. Sí. Entonces, me duele así como un poco la garganta, pero es algo mínimo, no es algo que me impida. Bien. Se frizó. Hola, hola. Ya no quiere hablar con nosotros, ya bien. ¿Cómo? No sé, aquí estoy. Hola, 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 hola. Sí, ya quiere vacaciones la teacher. No, para nada. No, para nada. Yo aquí hablando sola me quedé. Y nosotros escuchando nada. Sí, es que este volado, no sé por qué siempre se frisa, pero bueno. Mire la Jessica arreglando de los colochos. Ah, sí, ahí está. El viento lo despeina a uno. Sí, ya veo. Oh my God, no, bueno. Sí, no dejan de ser coquetas. Ahí viene el mero, mero Edgar arribando. Don Gerson, José Gerson. Por ahí viene Don Gerson, ya no digan pero nada. Pero Gerson. Igual, charro, ya cayó Edgar también, silencio sepulcral. Bien, pensé que no iban a venir, ya por lo menos llegamos a 16. Elena Gabriela. Ya vino Gabriela, Elena, ya está Xiomara ahí. It me gusta Elena. Cómo dice Gabriela, ¿cómo es? Gabriela. Elena Gabriela. Nice, ahí está Jessica Guadalupe. Jocelyn, que siempre me quita la cámara, Jocelyn. Va, espérense que viene llegando. Don José Manuel, don José Manuel. ¿Verdad? Viene llegando, niña Jasmine y Dalia también. Don Javier, ahí está ya. Don Joaquín Antonio, el mero, mero Joaquín. Llegando. Bien. No pasó la asistencia porque habían poquitos, solo habían 8. Entonces todos me iban a decir que no estaban y después repasar otra vez toda la lista. Entonces ya ahorita ya vemos 19, porque yo cuento doble. Bien, vamos a revisar
el attendance el día de ayer, varios de ustedes ya llegaron al 80% para poder pasar al siguiente nivel y algunos otros que todavía les va a faltar unos pelitos para llegar a los 80 minutos de conexión. Y el día de ahora, mañana, yo creería que llegan. Y pues los que van un poquito bajitos tienen que conectarse full time hasta el día jueves. Por eso no digo que porque ya llegó a los 80 ya no va a venir mañana. No, ¿verdad? Pero ya ustedes están prácticamente aprobados, ¿ok? Igual con el trabajo de la plataforma, a zona 2. Dios mío, César. Eso fue ayer que tenía el corazón roto. Ya hoy ya no, ya pasó. Ya pasó el Valentine's Day, el día. Sí, ya sí, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El día del amor. Today it's payday, right? So, vean ahí, Gerson, today is a rich. El día comercial. Rich person, Don Cesar, now it's Don Cesar, right? Sir Elpis, le vamos a decir. Mr. Miguel Angel, Sir Carlos Alberto, Sir Joaquín. Payday, ¿qué dijimos que era payday? Día de pago. Día de pago, payday. Para los que les han pagado, ahora son dueños y señores del mundo. Ok, so rich people for a day. Mañana somos, bueno, ustedes. Y yo también. Pero lo que pasa es que yo siempre soy pobre. Ustedes ahora son rich people. Ya mañana todos somos pobres otra vez ya. Poor people. Será. Sí. ¿Cómo no? Yo siempre soy pobre. Dicen que ahí donde lloran, ahí está el muerto. No, pero no es el caso. Entonces, ustedes sí son rich people. Ser el sereno, dijo la Chimulpa. For today. Okay. Y de Don Gerson, o vienen desvelados del festejo del Valentine's, right? Del Valentine's Day. Se fueron de parranda algunos ahí. Bien, ahora sí, paso la attendance. Ya vinieron casi todos. Y no vamos a estar repitiendo ahí el attendance al final. Vamos a ver, aquí está. Un grupo de 9 a 10. Bien, what day is today? Today is Tuesday the 15th, right? Tuesday 15th. So, Abigail, Noemi? I'm here. Thank you. Brian Edwin. No, Brian Edwin. No. Carlos Alberto. Present. Nice. Cesar Alexander. Present, teacher. Thank you. Christian Alberto. Cristian Alberto no está. Cristian Edenilson. No sé, ya no existe. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Present. Nice. Then we have Elvis Aníbal. Present. Thank you. Gerson Josué. Present. Nice. Gerson Josué, right? Ingrid Yvonne. No. Cristian Alberto. Cristian Alberto ya lo había mencionado. Ahí le cambié la attendance, okay. So then we have Iris Elena. Here, Miss. Thank you. Iris Javier Enrique. Present. Thank you, Javier Enrique. Jasmine Idalia.
Present. Thank you, Jasmine. Jocelyn Gabriel. Present, teacher. Thank you, Jocelyn. Jessica Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you. Joaquín Antonio. Present, teacher. Nice, 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 nice. Then we have Joanna Abigail. Joanna. Joanna Abigail, no. José Manuel. I'm here. Thank you. Josué Neftali. I feel tired. Okay. Me too, but don't worry. It's just an hour, it's just an hour. Katie Abigail. Katie, no la he visto hoy. Katie, no está. Kelvin Giovanni. I think Kelvin ya no existe. Miguel Angel. Present, thank you. Oscar Alberto. Ya lo vi por ahí a Oscar. Nice. Rebeca Eunice. Present, teacher. Thank you, Rebeca. Ricardo Misael. Ricardo nos abandonó en batalla. Rocío Ivette. No, Rocío Ivette. Xiomara Stephanie. Present. Thank you, Xiomara. I'm Jessica Marilu. It's me. Nice. Thank you, Jessica. So, as you know, we are going to validate the attendance at the end. Bien, les decía, varios o muchos de ustedes ya llegaron al 80% de conectividad. Eso no quiere decir, ah, como ya llegué a los 80, ya no me conecto mañana. Usted tiene que llegar hasta el final. Y hay muchos que con los minutos de ahora van a llegar y algunos otros con los minutos del miércoles y algunos otros hasta con los minutos del día jueves, ¿ok? Miércoles y jueves. Nos están quedando dos clases nada más. Bien, voy a proceder a verificar la plataforma, ¿ok? Voy a ver quiénes son los que les hace falta con el objetivo de poder ayudarles, ver que terminen. Algunos me han escrito que miren, tal ejercicio no me funciona, tal ejercicio yo ya lo intenté de muchas formas y me da error. Vamos a proyectar un par de ejercicios acá en los cuales ustedes tengan problemas, pero antes voy a revisar la plataforma de inglés corporativo para ver el progreso y solamente voy a mencionar a los que están pendientes. Si a usted no lo menciono es porque usted está bien hasta el momento que vamos por la 5.5 más o menos. Y créanme que veo bastantes acá que ya terminaron. Es decir, ya terminaron la plataforma, o sea, todo, 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 todo. Bastante bien, la verdad. Veamos, ya no miro, yo me voy a acercar un poco más. Abigail está bien. Pero ¿por qué no me le da promedio final, Abigail? Deje ver. El final quiz, ok, el final quiz es lo único que le hace falta. El día jueves yo voy a proyectar el examen final y no es que yo lo voy a responder, sino más bien ustedes lo van a contestar, pero sí lo voy a proyectar por ser el último día de clase y el último examen. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos veo acá, la gran mayoría, es lo único que les hace falta, el examen final.
Entonces, usted puede decir, ah, ¿cómo lo va a responder en la clase? Entonces, espero ese día y lo contestamos. Sí, lo puede hacer al igual, ir como a la par de lo que yo voy haciendo. Pero, si usted lo quiere hacer antes, hágalo. No es que porque lo haga antes ya va a haber algún problema. El último día de clase es jueves que lo voy a proyectar. O sea, si usted lo puede hacer, sería lo ideal. ¿Por qué? El día jueves yo voy a revisar la plataforma antes de que ustedes se retiren. Y todas las almas que por A o B motivo no tengan completo sus actividades de plataforma, ni modo, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a quedar aquí en vela con ustedes, ¿ok? Hasta que usted termine todo, porque no puede haber nadie con los ejercicios de la plataforma incompletos. Bien, Brian, excelente, ya terminó todo. Carlos Alberto, excelente. César, excelente. Tris, excelente. Eden Nilsson, ese no existe, ¿no? Edgar, me le falta un poquito de las 5, pero mañana, entre ahora y mañana la termina. Elena, Gabriela, igual, a usted le falta las 5, pero igual, trate de empezar ahora para que entre ahora y mañana usted la logre terminar. Deje ver, voy con Elena, Gabriela, Elvis Aníbal, excelente, Gerson Josué. Gerson Josué, le falta un pelito de la sección 5 nada más. Ingrid Yvonne, está por aquí Ingrid Yvonne. No, ¿verdad? Ingrid Yvonne. Iris Elena, le falta Iris Elena la sección 5. Javier Enrique. Javier Enrique está aquí. Sí, sí, yo no he avanzado hoy, pero hoy en la noche me voy a quedar avanzando un poquito. Vaya, ayer se me ha castigado aquí. Yo me voy a dormir aquí, pero usted no se va a poder dormir, así que trate de terminar, porque no es que no ha empezado, ya empezó, pero no las ha terminado. Ok, gracias. Nice. Let's see, Javier. Jasmine. Muy bien, ya está. Jocelyn, Gabriela. Bien, Jocelyn Gabriela todavía me debe de la sección 4. Jessica Gabriela, ¿dónde está? Jocelyn Gabriela. Jessica Guadalupe, empieza la sección 5. Jessica Marielos. Ya está set. Joaquín, me le hace falta la cuarta sección, la quinta, para poder prácticamente completar todo. Joana Abigail, me le hace falta la sección 5. Hay que empezar porque el día jueves no se van a ir si no han terminado esto. Then we have Joana Abigail, ya la dije. José Manuel, bastante bien. Vamos a ver en la siguiente página los que aparecen al otro lado. Josué Neftalí, excelente. Híjole, en todo tiene 10. Katie Abigail. Katie ha venido, no, ¿verdad? No me contestó el attendance. Kevin Giovanni, no existe. Miguel Angel. Excelente, Miguel. Oscar Alberto, solamente me le hace falta la sección 5. Oscar, trate de hacerlo entre hoy y mañana. Rebeca, ya está. Ricardo Misael, ya nos abandonó. Xiomara, excelente. Y Jessica
Marilu, excelente. Qué bárbaros, niños. Qué calidad más VIP, ¿ok? Son al caso unos dos o tres que están un poquito atrasados. De ahí, la gran mayoría, pues, ha hecho todo el proceso. Deme un segundo, por favor. Quiero ver algo acá. Bien, vamos a share the screen y voy a proyectar la plataforma para que podamos verificar si usted tiene algún ejercicio que quisiera validar. Ups, no tengo que proyectar esto, nunca lo vieron. Bien. Dejen que cargue esto. Ahí está. Bien, acá está la plataforma. No sé si hay algún ejercicio que les dé problema. Que ahí veo que algunos me han escrito. No sé si son de este grupo o de los otros. Pero ahí están algunos ejercicios. Jasmine y Dalia, go ahead. Sí, el ejercicio del 5.13, creo. Que no sí. Nos daba las preguntas, creo que alguna de las quedó así. Okay, ahorita vamos a revisar, Jasmine y Dalia. Me dijo 5.13. Gracias. Okay. Vamos a ver aquí que cargue. Y aquí lo tenemos. Este 5.13 es el de los sonidos, si no estoy mal, que usted tiene que escuchar y determinar, right, qué es lo que está haciendo. Y hay diferentes opciones. Cuando yo les he compartido a algunos, están todas las posibles respuestas. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Vale, aquí está. Number one. What's Mary doing? She's driving. Okay, she's driving. Con el otro grupo hemos identificado que a veces la pone incorrecta. Y no es porque usted la tenga incorrecta, sino que porque no le ponemos punto al final de la oración. Tiene que llevar punto. Y en algunas veces ese es el error por el cual lo pone malo por un puntito. No es que la respuesta esté incorrecta. Entonces ahí validen siempre eso. Number two. What is Mary doing? Swimming. She's swimming or just the word swimming. Number three, what's Mary doing? She's eating, okay, está comiendo, she's eating. Aquí están todas las posibles respuestas. Number four, what is Mary, sounds, what Mary doing? She's watching TV, okay, watching TV. What is number five, what's Mary doing? She's dancing, okay, she's dancing. What's Mary doing? She's riding a bike, riding a bike. Number seven, she's playing tennis, okay. She's playing tennis. Y creo que esta es la que más les ha costado. Typing, she's typing, okay. Está digitando. Alguien me dijo, no hombre, ahí se oye como que van vendiendo sorbete. En el audio, pero es typing, o sea, ahí se escucha como el teclado de la computer, right? So, ahí está. Teacher, disculpe. Diga, Josué. Yo escuché como que era una caja registradora donde acaban de pagar y se, al final suela, ting, ting, sale. Sí. Así escuchaba, por eso pensaba que era pagando o era comprando, una de dos.
Sí, la verdad que es un poco complicado, especialmente la última, el sonido es como difícil, pero en sí está digitándose. El sonido que se escucha es cuando usted está tocando el teclado de la computadora y está typing, right, digitando. So, esas serían las respuestas. ¿Algún otro ejercicio que ustedes quisieran validar? No. Only this. Only that one. Okay. Only that one. I chose this. Okay. Okay. No problem. So let me stop sharing and share again the presentation. Perdón, opiné por todos. Alguien más que no lo haya terminado. Disculpe. I'm sorry. Pero creo que no, nadie dijo nada ya. Bien, so we are going to see this. Okay, let's see the time. Okay, yeah, we have time. So yesterday we mentioned the present continuum. ¿Se acuerdan que mencionamos eso? ¿O no se acuerdan? Yes. Okay, nice. So when we are going to use the present continuum, ¿se acuerda? ¿Cuándo vamos a usar el presente continuo? ¿Quién recuerda? Cuando vamos a narrar acciones que están sucediendo justo en ese momento. Perfect, okay. The present continuous is for the actions that you are doing at the moment that you are speaking, okay? Las acciones que usted está haciendo al momento que está hablando. Por ejemplo, usted me puede decir, I'm learning English right now. Y es cierto, usted está aprendiendo inglés en este momento. I'm reading a book. Okay, si usted estuviera leyendo un libro y me responde en ese momento, usted me va a decir, ah, yo estoy leyendo, yo estoy escribiendo. So, present continuous is for the time that you are talking, okay? Lo que usted está haciendo en ese preciso momento. Si se fijan en estas imágenes, por aquí nos quedamos ayer, ahí está claramente lo que la persona está haciendo y aquí le han agregado la hora, okay? La hora de ese dicho evento. Bien. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si nos da el tiempo porque son varias oraciones. Les voy a enviar al número de WhatsApp estas imágenes que tengo acá para que, let's see. Ahí veo que habían escrito en el grupo. Dame un segundo. Ay, ¿dónde está la otra imagen? Aquí está. Bien, sí, mandé tres imágenes, ¿verdad? Grupo de 9 a 10. Bye. So look, what we have here, it's the activities, right? So, por cuestión de tiempo, usted lo hace. Fíjense bien, esto se los acabo de enviar. Esto es una actividad en teoría en pareja, ¿ok? Pero lo vamos a hacer de forma individual porque no le puedo decir, mire, reúnase con el compañero, ¿sí? Casi que no se reúne ni solito, menos va a reunir con el compañero. Entonces, va a ser en pareja de uno, ¿ok? Pareja de dos, usted y su cerebro y nada más. ¿Ok? Trate de contestar esto. Mire, estas son preguntas acerca de las imágenes, por eso se las mandé. Who's sleeping now?
Who's having breakfast? ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está desayunando? Y usted la va a responder en base a esa imagen, ¿verdad? ¿Quién es el que está haciendo dicha actividad? So, present continuous, ¿ok? Ya dijimos que lo voy a ocupar para hablar de una actividad que la estoy ejecutando, la estoy haciendo al momento que estoy hablando. Les voy a colocar acá las formulas, ¿ok? Así como en el presente, sí, en el verbo to be, I'm sorry, ¿se acuerdan del verbo to be? Go ahead, Carlos. Una cosita, teacher. En el caso de las preguntas, yo estaba viendo ahí lo que usted ha mandado y tenía una duda en el caso cuando estaba haciendo los examen, el examen. Uh-huh. A la hora de nosotros contestar una pregunta como la que usted ha puesto, ¿es correcto que contestemos ya sea de forma corta, larga, o de igual manera que pongamos los nombres de la persona que está realizando el acto? ¿O ya hay una forma precisa de hacerlo cuando están las preguntas? Uh-huh. Sí, aquí se responde con el verbo to be. Por ejemplo, who's sleeping now? Que es la primera, digamos. Who's sleeping now? Vemos en la imagen quién está durmiendo. Veamos el ejemplo. Acá. A ver. Vale, si yo hago la pregunta, who's sleeping now? ¿Quién es el que está durmiendo? Victoria. Entonces, excelente. Entonces la respuesta sería, Victoria is sleeping right now. Ok, siempre voy a seguir la estructura, que es la que les voy a poner en este momento, de sujeto, verb be, ing plus the complement, ¿ok? So, no sé, Carlos, si le contesté ahí más o menos. Sí, teacher, pero puede ser consultada yo, porque si ven en la pregunta dice what's Victoria doing? Entonces está hablando de Victoria, ¿verdad? Por ende, lo lógico, lo que yo entendía era que se iba a contestar en base de quién se estaba hablando. Por ejemplo, Victoria está durmiendo, ¿verdad? Pero sí, en este caso acá está contestando como she's sleeping. Ah, por okay. Eso preguntaba yo si no había problema en la forma de contestar. Porque más que todo en el examen, si uno ponía Victoria, salía malo. Aunque en realidad la respuesta estaba buena, ¿verdad? Si no, uh-huh, se quería utilizar a uno el verbo to be, pero en la realidad no importa la manera en la cual se conteste. Sí, la verdad que un Victoria es lo mismo que she, right? Lo que hemos visto, pero sí, aquí la pregunta uno es who is sleeping, ¿ok? Victoria is sleeping right now. Esa sería la respuesta. Pero si usted me pone she, yo le entiendo que es ella, pero ¿quién ella, right? Porque hay varias ahí, ellas. Entonces, no. Ahí sí sería de poner el nombre. Victoria is sleeping right now. O sea, teacher, disculpe que la moleste. O sea que la respuesta va a depender del WH que estemos utilizando, digamos, en ese caso. Sí, correcto, porque aquí, por ejemplo, where is Hiroshi washing? So, ¿dónde está este Hiroshi viendo la televisión? Entonces ahí tengo que responder eso. ¿Dónde? Ok, so sería he is watching TV at the living room, ok, so en la sala. Entonces la pregunta tiene que ser el lugar, ¿dónde? Porque eso está preguntando. Bien, entonces let's continue with this, la fórmula. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las fórmulas que les puse del verbo to be, donde decía sujeto, verbo, complemento? ¿Ok? So, the same story right here with the present continuums. We have positive sentences. ¿Ok? Mira esto. We have positive sentences and the formula will be... acercar un poco más esto, lo siento que muy lejos estoy.
So in this one sería a subject plus verb be plus verb plus ing plus the complement. Bye. Ahí les compartí en el chat por si desean anotar la fórmula para hacer oraciones en presente continuo con positive sentences, ¿ok? En el ejercicio que vamos a hacer igual que con el verbo to be, la oración positiva, negativa y pregunta. Then for the negative sentences, we need the subject. We need the verb be plus not plus the verb plus the ing plus the complement. Bien, ahí está la fórmula para las negatives, ¿ok? So subject, verb, not, verb. En ing. So, ya vamos a ver unos ejemplos. We have also four questions. La fórmula aquí sería verb be plus the subject. Acuérdense que siempre lo invertimos. Plus the verb be plus ing plus complement. Bien, ahí está la fórmula también para hacer oraciones. Hacer oraciones de presente continuo. Vamos a hacer el ejercicio de hacer positive, negative, and questions. Ok. So, hay una regla para los ing. Si nos alcanza el tiempo, se los voy a traer el día jueves, ¿ok? So, let's see here. So, estas preguntitas usted las contesta. And then we have these activities, ¿ok? Vean acá. Sorry. Quiero pasar esto. Okay, here we go. Bien. These ones are everyday activities. Este tipo de actividades normalmente en los libros usted lo va a encontrar como everyday activities, not routines, como vimos en el verbo to be, sino que como cosas que yo hago cotidianamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, ¿ok? So, play tennis, yo creo que todo el vocabulario está fácil de comprenderse y ustedes lo pueden revisar. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study and watch television, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Usted me va a hacer la práctica de escribir las oraciones en positivo, en negativo y en pregunta con cada una de estas actividades. Por ejemplo, play tennis, ¿ok? Jugar tenis. Play tennis es la actividad. ¿Cómo quedaría la oración en presente continuo? Aquí está el ejemplo, miren. He is playing tennis. Ahí les he dado la fórmula, va sujeto, va el verb be, va el verb, va el ing y el complemento. Ok, so ya tengo la positiva, he is playing tennis. Ahora esta misma la necesito en negativo. So he is not playing tennis. Y esta misma la necesito en pregunta.
It's he playing tennis. Quiere decir que son 12 actividades, va a ser 12 oraciones positivas, 12 oraciones negativas y 12 preguntas. No sé si está clara la indicación. Hola. Yes, miss. Okay, perfect. So I'm going to create the rooms right now, okay? Tenemos 4 o 5 minutos nada más. Muy probable que las oraciones no las van a terminar porque son varias. Pero este, por lo menos avancen, ¿ok? Por lo menos avancen. Y esto usted lo hace. O sea, usted tiene ahí las actividades, ya se las mandé al grupo. Hágalo. O sea, la idea es que practique haciendo las oraciones, se le quede la fórmula. Pero cuando usted esté hablando, esté escribiendo, no va a decirle, espérese, quiero ver la fórmula, espere, quiero ver qué va después. No, right, la idea es que usted practique y usted recuerde, hey, cuando uso el presente continuo, le tengo que poner el ing, el ing a los verbos, ¿ok? Son cosas como esas. So, voy a crear 4 grupos de 6 cada uno. Y, este, ¿qué horas son? Y tenemos 4 minutos nada más. Las que logren hacer en 4 minutos, la primera es he's playing tennis y la tienen ya en positiva, entonces les hace falta la negativa y la pregunta, ¿ok? Las que no terminemos, pues mi modo, las seguimos en la casa, bueno, ustedes en su tiempo y las revisamos mañana, ¿ok? So let me open the rooms right here.
This meeting is being recorded. Hola, hola. Me dejaron solo, hablando solo. I'm sorry, I'm Tecua. Lo siento, los tenía que traer ya, ¿por qué? Ya se nos había acabado. Se nos va la noción del tiempo, teacher. Sí, no, y yo les dije, son varias oraciones, es que no las iban a terminar porque son varias. Es que pero, se emociona uno, teacher. Pero, traten ahí de hacerlas ustedes de manera individual, para que puedan, practicar, ¿ok? Con la fórmula, esa es la guía, ¿verdad? La fórmula que yo le he dado para que usted ponga en orden. Híjole. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Rebeca, Eunice no va a dejar sin oídos. Siento como que me están perforando las muelas. No sé si está queriendo activar Rebeca el audio. Es que por el viento hay problemas de audio. Hay mucho viento. No, es que me cayó una llamada. Ah, ok. Se le está ahí afectando el audio. Bien, les decía que traten ustedes de completarlas. Mañana las vamos a revisar. Y si nos da el tiempo para el día, mañana es miércoles ya. Jueves tenemos el examen final. Sí, si nos da el tiempo mañana, vamos a revisar. Una pregunta, hola. Hola, hola. ¿Una pregunta? Sí, dígame, amiga. El examen final aún no está habilitado. Sí. Si nosotros quisiéramos acceder a él, podemos acceder. Sí. ¿Qué pregunta? Ya está habilitado. ¿Qué número? Desde hoy está. Sí, ya está habilitado, Miguel. Cuando usted termine la sección 5, ahí le da el next. Ok, y ahí le va a aparecer final quiz o final exam, algo así le dice. Pero sí, ya está habilitado. Ya está, sí, creo. Gracias. Yo que algunos ya lo completaron, ok. Bien. Esa es la pregunta que tengo. Sí, Miguel, ya está habilitado, ya lo puede hacer. Yo lo voy a proyectar el día jueves. Si alguien dice, ah, yo lo voy a hacer a la par, pero si usted está ocupando el teléfono en la clase no lo va a poder hacer, ¿verdad? Al menos que usted estuviera conectado en otro dispositivo y tener la plataforma, pues puede ir a la par. Pero no, si no tiene dos dispositivos para estar, entonces no, se va a escuchar ruido y eso. Entonces, ustedes lo pueden hacer antes. Recuerde que el día jueves, y esto es en serio, no es juego, no es broma, el día jueves el que no haya completado la plataforma se va a quedar aquí conmigo. Yo me voy a dormir porque yo no aguanto el sueño, pero ustedes se van a tener que quedar ahí conectados trabajando hasta que usted me diga, mire, ya es. La van a oír roncar, teacher. No, porque voy a poner mute así. Y ya, y si no me van a escuchar. La van a grabar dormida. Sí, eso sí. Van a ser allí los memes después. Pero es cierto que el día jueves, el que esté pendiente, que le falte un pelito ahí para llegar al 80, se va a tener que quedar porque tiene que estar a la medianoche. Ok, a la medianoche. Toda la plataforma completa. Así es que si usted no quiere pasar en vela conmigo, trabaje. Y el último día, pues sí, vamos a hacer el examen final, pero ya usted lo puede tener. No habría ningún problema.
el examen final es el que ya no nos dijo. Ya no nos dijo qué porcentaje tenemos de asistencia. No, mañana le voy a decir. O sea, algunos ya tienen el 80, pero si les digo ya mañana no van a querer venir. Mentira. No, ok. El examen final es el mismo que... El examen final, Jasmine, que se le cortó ahí. Ajá. El examen. El... Ya terminamos alguno, ¿va? ¿Qué dice después del 5? Después del 5, sí, correcto. Después del 5, ahí dice final, final exam o final quiz, algo así dice. Entonces, ese es el que sigue después del 5, la section 5. Ok, ahí hicimos, no hay problema. Sí, sí, ya lo tiene hecho. Feliz usted de la vida, ya no tiene nada que hacer. José Manuel. Solo una consulta, teacher, en relación a esto. Hay una lista de verbos a los que se le duplica la última letra, porque lo noté en run y en swing. Para hacerlo ya en... Continuo. Sí, eso es lo que les quiero proyectar mañana. Mañana me acuerdan de la lista, porque eso es lo que ustedes deben de saber. Ya tienen la estructura, cómo hacer una oración positiva, negativa y pregunta con el ING. Pero no es que yo a todos los verbos le voy a poner la ING a lo loco. Ah, ING, ING. No, hay una fórmula. ¿Ok? Entonces les voy a poner mañana la fórmula para que ustedes vean quiénes son los que solo se les duplica. Hay unos que se duplica la última consonante. Hay otros que terminan con Y, que la Y se vuelve I, se agrega el NG y así. O sea, yo voy a tratar de proyectar eso mañana para que puedan ustedes prácticamente cerrar el presente continuo con esa parte. Bien, nice, José Manuel. Quiero ver, tengo un minuto para poder validar la asistencia. ¿Se oye bien? No me escucha. Estoy sonando como un remix. Se escucha bien. Yo creo que es usted, César, y usted me está culpando a mí. Creo que usted es el que está ahí con el remix. Bien, voy a mencionar siempre los que no tienen asistencia. Let's see, Brian Edwin, aquí está, no sé por qué no tiene asistencia. Christian Eden Nielsen, no, ¿verdad? Ingrid Yvonne. Joana Abigail. No. Present, teacher. Ah, ok. Dios mío, Joana, ese musicón que tiene ahí. Joana Abigail, ahí está. Katie Abigail. Present, teacher, aquí estoy. That's you, Joana. Katie Abigail. Kelvin Giovanni. Ricardo Misael. Rocío Yvette. Bien, solo los que he mencionado son los que no tienen asistencia. Luego los demás, si no lo mencioné, pues usted tiene el attendance. So, estamos casi por finalizar, los espero mañana, aunque usted ya haya llegado al 80% de conectividad, los espero a todos el día de mañana. Igual, ¿verdad? Los poquitos que les hace falta terminar la plataforma, sería bueno que ya mañana dejen finalizada la plataforma 5 y empezar a hacer el examen final, que son, parece que 4 secciones nada más, ¿ok? So, thank you for coming and everything. So, I hope to see you tomorrow, okay? So, bye-bye. Take care. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night, everybody.
Good night, everyone. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye.